Bueno, muchas gracias por no excluirme, pero bueno, mira. En ningún caso. Es ironía, ¿eh? Hombre, no. Bueno, creo que sí que va a ser interesante. Vamos a ver si... porque no me funcionaba. Voy a intentar buscarle... Esto es lo que tiene, ¿eh? El directo, el vivo. Bien. Eso es, que aquí tengo que verlo de otra manera. Creo que mi pequeña aportación va a ser interesante y va a tener, pues, creo, una riqueza y un punto de vista, una perspectiva bioinspirada de los movimientos sociales, la ciudadanía, visto y empezando a hablar de temas biológicos para llegar a temas sociales. Quiero quitar un poco el aire, si se puede decir académico, pero simplemente es interdisciplinar, y si esa palabra es muy alta, puedo decir he remisado, he mezclado, como hacemos ahora muchas personas, intentando aportar ideas, cosas que me interesan mucho. Como comentaba en un TED X hace poco aquí en León, yo, gracias a ser, y lo tengo que decir orgullosamente, hijo de agricultores, trabajando en el campo desde pequeño, pues me fijaba en las hormigas, en las abejas, que muchas veces me picaban, pero aprendí mucho de ellas. Y vamos a intentar demostrar por qué esa inteligencia, entre comillas, nos va a servir para mejorar los sistemas en redes. O creo, vamos, en este sentido. Bueno, vamos a ver, porque yo estoy acostumbrado más, y esto de trabajar con el PowerPoint me descentra un poco. Bueno, hay una introducción, lo que entendemos, perdón, hay una pequeña falta ahí, por autoorganización, conceptos asociados al supraconcepto de autoorganización, ¿vale? Como son la inteligencia, el SWAR intelligence, la inteligencia de enjambre, como es las heterarquías, etcétera, etcétera. Ya iremos viendo una serie de conceptos interesantes para, sobre todo, descentralizados, y sin un poder organizador, sino muchos. Principio de las redes, o principios semánticos, que veremos ya desde una parte, una perspectiva propiamente de redes, y ya entramos ya en el aspecto de sistemas sociales autoorganizados, siempre teniendo en cuenta lo que habíamos dicho en los primeros puntos. Después habrá unas críticas, pero unas críticas no destructivas, sino para mejorar a partir de este sistema bioinspirado las posibilidades que nos pueden ofrecer los sitios de redes sociales, como yo desde hace años los he llamado, y como autores americanos o autoras se les llama así, porque redes sociales hay en todos los sitios y en todas las variedad donde hay vida. Donde hay vida, si leéis un libro de Foley y el otro autor, no me acuerdo cómo se llama, Conectados, en Taurus, habla de todas esas posibilidades, todo ese abanico que engloba el mundo de las redes. Y vivimos ahí en él, ¿no? Nacemos en red y morimos en red. Bueno, y por último, unas propuestas ante esta exposición. La propuesta lo dejo ahí abierto, ya lo veréis en el proceso. Bueno, a ver si me da tiempo, entre ello. Tenemos primero una pequeña definición, vamos a ir a lo que es... Este es uno de los libros fundamentales para los sistemas biológicos, el de Scott Camasi y una serie de autores más, donde lo tengo de hace años y me fascina, de vez en cuando lo miro, porque es para mí una fuente inspiradora. Y dice, en los sistemas biológicos, la autoorganización es un proceso en el cual el patrón, ¿vale? Dentro de la teoría de la complejidad, el patrón es un elemento importante para desarrollar
elementos sistémicos y para entender los patrones que se rigen en determinados sistemas. A nivel global, de un sistema que emerge individualmente a partir de interacciones numerosas entre componentes del nivel más bajo del sistema, ¿vale? Esas interacciones, esas reglas de interacciones específicas entre los componentes del sistema se ejecutan usando solo interacciones locales sin referencia al patrón global, ¿vale? Ese patrón global es el que nos hace ver, así dicho de esta manera, parece un poco complejo, un poco confuso, pero nos iremos adentrando en lo social en este caso. Bueno, hay una serie de elementos que nos lleva a analizar esto. Y entonces, yo creo que los estudios de biomimesis son fundamentales para ello, ¿no? Se han hecho diseños a partir de elementos naturales, ¿vale? Ahí tenéis un ejemplo visto desde de una flor. Bueno, no solamente en eso, sino que veremos... se han creado algoritmos para mejorar determinados comportamientos o determinadas formas. Y está empezando, que ya Paco ha comentado algo en su eso, el mundo, para mí estamos entrando y ya de lleno en el mundo del Big Data, pero no el Big Data para controlar todos los datos que hay, sino a nivel global, porque la mayor investigación europea, la investigación se llama Future ICT, que van a crear una especie de Google Maps a nivel mundial virtual de estructuras de datos. Pero yo no sé, tú y tú, los datos ni qué movimientos tenéis, ni sino a nivel global. Otro problema es, ¿vale?, que las empresas, pues yo me pregunto, ¿me está a mí vigilando? No quiero un poco salir del tema, pero ¿me está a mí vigilando para qué interés tienen a mí en si voy, si vengo de la universidad a casa? Pues bueno, y lo que hablo y lo que dejo de hablar. Pues no, es interesante en los estudiarati, como dicen las personas famosas, para buscarle el bus y el monitoreo a partir de ahí. Pero bueno, no entremos de lleno en ello, sino que ver que estos procesos de ensayo y error son muy frecuentes en la naturaleza, y es lo que ha hecho estabilizar y mejorar esos procesos a lo largo de miles de años, de muchos miles de años, ¿vale? Uno de ellos, si voy rápido, pues bueno, ya después podemos comentar alguna cuestión si no os ha quedado claro. Uno de ellos, vamos a entrar en los conceptos que están ahí relacionados con el tema de la bioinspiración, de la autoorganización, es la estimergia. ¿Qué es eso? Pues para mí es una colaboración, un tipo de colaboración de un nivel mucho más alto que las que estamos usando ahora. Son interacciones sociales indirectas, ¿vale? Como digo ahí, que vas dejando la huella. Imaginaros, cuando una hormiga tiene que, sobre todo, por medio de las feromonas, se va a buscar alimento, pero cuando vuelve, tiene las huellas para volver, no se pierde. Aparte de las antenas cuando van encontrándose unas con otras, pero tienen ahí esos. Voy a adelantar un poco. Por ejemplo, la Wikipedia es estimérgica y es muy importante eso. ¿Y por qué los elementos wikinianos han tenido menos éxito, menos tirón que los elementos de perfil en la red? De perfil en las redes sociales. Me explico con eso, que quiero decir, ahí entra el yo. El yo, el estar ahí, la sugestión de tener la persona en sí como centro. De la otra manera es una cuestión más colectiva. Bien, por ahí. Vamos. Después, otro elemento que nos deja es la estimergia, como digo, que es el esto, por supuesto, como Paco va a estar en Slicer, lo voy a colocar y ahí lo tenéis para... Pues es un comportamiento también de los insectos, como comenté en la anterior transparencia, y ahí explico un poco lo que es ese concepto para la autoorganización y cómo en el medio ambiente podemos desarrollar eso.
va a ser muy importante en un futuro para las redes espaciales. La Smart City, las ciudades inteligentes, van a ser un punto muy importante para las movilizaciones, para las activaciones. Y si dominando todas estas cuestiones espaciales, va a ser muy importante para mí. Una de mis pasiones es el futuro. Entonces se va a notar un poco por eso, ¿vale? Entonces, pues todo eso va a ser importante en ese aspecto. El concepto de estimergia ya procede del biólogo Grasse, que en 1959, a partir de los estudios de los insectos sociales, y bueno, ha tenido su verdaderamente importancia para biólogos y actualmente, para elementos de mejora en cuestiones sociales, de las interacciones. Otro de los elementos que Kamikaze en el libro este nombra para desarrollar lo que llama este concepto de autoorganización en los sistemas biológicos son las colonias de insectos, el control descentralizado. Fijaros, como comento ahí, que no hay evidencia ni de jerarquía ni control. Lo que hacen es que se coordinan las actividades en tipo de decisiones, y eso no tiene nada que ver ese control descentralizado, o sea, la abeja reina, lo que sea, sí, tiene una función, pero no lo entendemos nosotros como algo superior ni eso. Aparte de ello, aparte del control descentralizado, hay unas densas heterarquías. Las heterarquías no son jerarquías, ¿vale? Donde se desarrollan sistemas sociales basados en control descentralizado. Y esas heterarquías tienen como una especie de bucle. Tengo que saber de la parte de arriba para llegar a la parte de abajo y así a la vez mantener toda esa estimergia. Hay unas de esas estimergias ahí. Entonces, todas esas marcaciones. Y son siempre, como digo ahí, es una buena descripción para el sistema social basado en control descentralizado donde los individuos responden no solo a estímulos estimérgicos de trabajo en progreso, sino también a los estímulos recibidos de los vecinos. Y por eso es muy importante el estímulo para poder desarrollar actividades ciudadanas o ciberactivismo. Y todo esto lo he pensado no por eso, por cómo mejorar, detrás de todo esto, cómo mejorar esas actividades sociales, que también he escrito algo en el blog, cuando estuve con el 15M, cómo mejorar a partir de estudios de Fuchs y de otras personas, que vemos más adelante también, estos elementos de coordinación y de desarrollo para ser más óptimo, por ejemplo, en el 15M, ¿no? Por ejemplo, Occupy Street, o lo de el ciento, ¿cuál es lo de México? 103, vale. Pues todas estas actividades, ¿vale? Entonces, otro de los elementos es la inteligencia de enjambre, que es otra forma de autoorganización, como digo, y que está relacionada con la estimergia. Los sistemas de inteligencia de enjambre se componen de una población de agentes simples, o voids, porque puede ser, la inteligencia de enjambre se ha desarrollado, bueno, se ha desarrollado, fue perfectamente analizada en el mundo biológico, pero en el mundo robótico se traspasó ahí para mejorar cuando los robots se comunicaban con ellos. Es lo que se llaman el Swarm Robotics, ¿vale? Y eso está pasando a algunos investigadores al mundo humano y de las relaciones sociales para poder mejorarlas, la inteligencia de enjambre, y la hay en la red. Bien. Por ejemplo, veis ahí, pues bueno, se puede decir que casi es... Vamos a poner un vídeo, quiero decir, yo la visualización y todo esto también me apasiona. Entonces, casi esto es un Square Intelligence, aunque es un grafo. Para ello, me voy a salir de aquí, con vuestro permiso, y si podemos, vamos a ver esto, a ver qué os parece. Fijaros cómo ahí surge un patrón. O sea, quiero decir, dependiendo de los peces, de la distancia, hay mayor actividad y movimiento o hay menor actividad y movimiento. Es maravilloso.
las relaciones, ¿eh? El crowd. Ahí fueron a por ello directamente. Pero este también, como es un ecosistema, usa el movimiento cuando hay ahí revolución para cazar, porque es muy importante, claro, cuando están así. Los biólogos lo sabrán explicar mejor que yo no soy biólogo, pero es algo verdaderamente fundamental para la comunicación. Tenemos esto, tampoco quiero detenerme mucho, o tenemos esto que en ello, ¿vale? En Roma, es que recuerdo que vi una película de Swarm Intelligence en la BBC y esta es una secuencia, me parece. Maravillosa también. Lo recuerdo por la música, ¿sí? ¿Eh? Como esto usa unas técnicas de reglas simples. Fisher, en un libro, algo así como se titula Swar, Tormenta Swar o algo así, lo que hacen son reglas simples. Hay varios que están adelante, dentro de la camada, y depende del movimiento, si tiro para acá, otros tiran para aquí. Si tiro para allá, es dependiendo de la estructura del movimiento espacial, cómo verdaderamente forman esos grafos espaciales. ¿Vale? Bueno, sigue así un rato, pero que veamos un poco la importancia del Swarm Intelligence. Esto es. Que no es inteligencia que tenga inteligencia, sino que la inteligencia surge como patrón en el grupo, en toda su amplitud. ¿Vale? Y esto va a servirnos, que no voy a hablar en esta conferencia, pero sí que es también del término que Levy y otros es inteligencia colectiva. Termino. Y otros hablaban como Siemens de inteligencia conectiva, que hay diferencias al respecto. Pero bueno, seguimos con el tema, con la música de fondo, porque se acaba dentro poco. Bueno, eso en cuanto a lo que es la biología. Entramos un poco en los principios de red y mezclando, ¿no? Hay cosas. A ver qué cómo evolucionamos en esta presentación. Los principios de redes, a partir del libro, como digo, Conectados, y de otros informes, hemos sacado una serie de principios. Entre ellos es este. Somos nosotros quienes damos somos nosotros quienes damos estructura a nuestra red, ¿vale? Nosotros. Nuestra red nos da forma a nosotros. Ciclo, ¿vale? Nuestros contactos nos influyen. Y pues, el marketing, o lo como dicen ahora que ya que está muerto el marketing, tenemos que ir a los contactos, a los nodos fuertes, para intentar activar y vender, entre comillas, el producto. Los amigos de los amigos, que es una en análisis de redes, eso es hiperdiádico, nuestros amigos también nos influyen. ¿Vale? La red tiene vida propia y es dinámica. O sea, nosotros hacemos fotografías en el grafo de algo, pero también existe análisis de redes dinámicas en un tiempo determinado. Y eso es, las redes nunca son iguales, puntos determinados. Algo importante para estudiar pues estas cuestiones, ¿vale? Después, la experimentación obtiene resultados con esto. Y por último, siguiendo que Paco ya nombró algo de los lazos débiles al principio y tal, la teoría de Mark Granovetter de los lazos débiles empiezan a funcionar en la teoría. Y lo vamos viendo como algo importante al respecto. Bueno, entonces los principios, también tenemos una serie de principios semánticos. En este caso habló Stephen Downs, parto del mundo educativo. Yo soy tecnólogo educativo, con lo cual se me nota. Entonces la diversidad es uno de ellos, la diversidad, y no solamente aquí sino en lo biológico, diversidad, y creo que estamos alcanzando más que contraposiciones, voy a adelantar algo, la diversidad. A veces en las redes, en las críticas que hago, trabajan el dualismo pero no la diversidad. Me gusta y no me gusta, bueno, a veces no me gusta,
etcétera. Cuestiones de este tipo. Entonces, ¿cómo podemos eso cambiarlo? Autonomía también. Interactividad o conectividad. Ese grafo que veis ahí, yo soy learnis en la red, pero vamos, siempre trabajo. En todas las clases online trabajo con estructuras de grafos, de análisis de redes, para ver los nodos fuertes, quién trabaja, quién, a entenderlo, entre comillas, quién trabaja, quién no trabaja, quién es activo, quién es central, quién es en la posición importante actualmente, la visualización. Interactividad o conectividad y apertura, fundamental. Las redes biológicas y todo, la apertura. ¿Vale? Bueno, y de esto creemos que hay una serie de elementos fundamentales que han hecho posible pues que la autoorganización en los sistemas sociales sea posible y que mejoren día a día. Hay unos estudios que en el artículo que de este curso de verano que estamos desarrollando, pues lo nombro más específicamente, todo esto no nos da tiempo, pero hay unos estudios al respecto, sobre todo en este sentido de ciberactivismo y de organización ciudadana. Hay países como los Finlandia, Suecia, son muy buenos en investigación de este tipo, para mí, a mi modo de ver. Y hay un estudio, a partir del estudio de Fuchs, que hablaba tal, que nombra varias cosas que son importantes para el ciberactivismo en la organización ciudadana. Aparte de los memes, que conocéis, y que en el último libro tiene un capítulo Peter Gleick en la información, muy, muy bueno al respecto de los memes, y que quiero leeros algo al respecto aquí. Los memes se pueden interpretar como los genes que pueden formar una base para la autoorganización, ¿vale? Y para poder autorreplicar y mutar en las mentes de las personas. La Internet propaga memes de manera extremadamente rápida y en tiempo real, algo que desde el 2009 en los servicios lo tenemos. Ese tiempo real para... Otro es los objetos de anclaje. ¿Qué es? Pues son vídeos, fotos, tal. Pero como objetos de anclaje que tienen algo más, que no solamente, porque en los sitios de redes sociales, yo siempre, desde hace años, vengo reivindicando que lo importante no son las personas, que si lo son, vamos, que están detrás, sino los objetos. Porque muchas de las redes funciona por medio de la estructura de objeto. Le pone un objeto, pues yo qué sé, Instagram mismo. ¿Entras en Instagram por Pepito Juanito? No. Entras por las fotos y por las fotos, etcétera, Flickr antes y otras, ¿vale? La multitud en red, el net crowd, que se está trabajando mucho en este sentido, y como digo, pues eso. Los canales de retorno, los back channels, fundamentales. O sea, en este congreso pues tenía que haber a lo mejor otra pantalla aquí e ir viendo en Twitter y todo lo que se está comentando, si estuviera en streaming, eso es un back channel, ¿no? Eso pasado al ciberactivismo y a cuestiones de la ciudadanía nos da siempre mucho, puedo decirlo, feedback de todo lo que se va cociendo y haciendo en tiempo real. Y como digo, la web en tiempo real, que desde 2009 tiene su noticia. Hay... En este sentido, hay varios modelos, pero en estos informes finlandés habla del modelo de embudo. ¿Y qué es esto? Pues bueno, pues una manera a nivel de activismo de llevar a cabo el net crowd, lo que es en red, la masa, como decía Paco, lo que sea, o la ciudad, todo en red, ¿no? Pero es otro paradigma, no podemos analizarlo dentro de los aspectos de masa ni como antes. Es otro paradigma nuevo y que tenemos que enfrentarnos para ir mejorándolo a ello. Y siempre es mi visión, ¿no? Mejorar las cosas, aunque ser crítico para mejorarlo. Entonces siempre hay un do what, que se cuece por ahí, un buzz, el chismorreo, y eso se va recogiendo por medio, como digo ahí, como dicen, del IRC, del Twitter, del muro de BBC, de Facebook, tal, y después hay ese embudo que se va coleccionando y evaluando. Y hay un elemento muy importante que es el 3 también, que es la cualificación de lo analítico. Ir analizando
para ir perfeccionando. Siempre vivimos una era de lo analítico, del Big Data, y ese Big Data también nos va a servir para ir autocuantificando nuestros propios datos en tiempo real. ¿Vale? Es una de las competencias fundamentales para mí de este siglo XXI. Y después, lo que es el objeto de anclaje. Ese objeto de anclaje, ese objeto, Anchored Object, es fundamental. Pero no es poner una foto por poner una foto. Es que hay algo más detrás. Eso es lo que, o sea, quiero decir. Detrás de eso tiene que haber compromiso de ese objeto. ¿Vale? Bien, pues bueno. Eso en cuanto, parece muy, muy así, pero llevado a cabo, tiene su complejidad y tiene, se estructura dentro de las autoorganizaciones. Ahí no hay. Vamos a ver un poco lo que entiendo yo, no es crítica así fuerte como puede hacerlo Quique, el asunto, pero vamos, voy a intentar hacer unas críticas constructivas, como digo, ¿vale? Una de ellas es que las redes sociales son invisibles a la vista. Algunas no son ni críticas, pero bueno. Entonces tenemos que hacerlas visibles. Por ello, no tenemos las armas suficientes. No las da Facebook, no las da Google Plus, pues menos nada. Yo quiero visualizar todas estas relaciones y todo esto. ¿Y cuándo? Porque una red social no soy yo, soy yo y mis relaciones. ¿Vale? Yo hago mi grafo, pero necesito analizar todo eso. Yo cuando trabajo en educación necesito analizar todo eso. ¿Vale? Necesitan una visibilidad por medio de la visualización de estos datos desde la perspectiva de redes personales. Hay redes globales y redes personales dentro de los estudios de análisis de redes. Bien, por otro lado, en la sociedad red hay individuos disgregados, más que acciones colectivas. Cuando digo sociedad red es un poco en las plataformas, ¿vale? Y aquí el concepto que ha nombrado Paco del libro de Barry Wolman con el otro autor, que no recuerdo. Brain, sí. The Networker. Y que trabajado antes Wolman el concepto de individualismo en red, ya en los años 70 y 80, cuando empezó con NetBill y toda esta cuestión, de analizar un barrio estadounidense ahí, de estos de. Que vemos en las películas de los, las casas así de una planta y todos, una y otra y otra. Bueno, pues, ¿qué pasa ahí? Que en esta sociedad pues integran una concepción de este individualismo en red y que, por ejemplo, Networked se le ha tildado un poco de optimista en este sentido en algunas cosas, pero no entro ahí, no entro al trapo. Y lo que no hay es, veo algoritmos. Porque al final la plataforma tiene unas affordances, unas posibilidades que permiten unas cosas y no permiten otras. Entonces, pues eso, algoritmos para vivir esta, eso colectivo no lo hay o no interesa. ¿Vale? Por otro lado, las redes sociales integran emotividad. Y aquí me remito esto va relacionado con Bauman. Con la entrevista que le hizo Vicente Verdú en El País hace lo del 15M, diciendo que los movimientos sociales, de nuevo cuño, bueno, que tiene un carácter emocional, que es como una especie de espuma, que no hay elementos de inestabilidad. Bueno, y lo que. Lo leo por aquí, porque es. Lo que quiere decir que es que, se, que no hay. Lo que decía Bauman es que no. Que para que haya un activismo tiene que haber no solamente emoción. Y los medios, yo creo que tuvieron mucho también parte en ello, los medios tradicionales. Porque vivimos una sociedad de espuma, dos o tres días, otra cosa, consumo, otra, ¡fum! Entonces, aparte de lo que decía aquí, que todo eso hace que no se. Ejecute el compromiso. En una economía de la abundancia, eso, en la economía, porque vivimos, vamos, de lo que queráis, tener abundancia de conceptos, de formas, de contenidos, para entonces se necesita aclimatarlo, tener un tempo lento y un aspecto cognitivo de todos esos procesos. El diseño de este tipo de plataformas son inapropiadas porque muchos de los principios de autoorganización y eficacia de flujo
lo que llamaba Castells espacios de flujo, es lábil, es débil, ¿vale? No estoy criticando, simplemente estoy diciendo que es débil en ese sentido, ¿eh? ¿Vale? No son estructuras abiertas y soslayan protocolos de la web, tanto el Open Graph, que hablan de todo eso, pero al final te ponen el discurso, pero después detrás, eso es la parte técnica, ¿no? Lo que me interesa también de los... la parte técnica es que no ejecutan eso. Después, te dan un discurso, es como le llaman a los políticos, lenguaje el neolenguaje. Esto que te dice una cosa, pero detrás está otra. No es eso lo que dicen. Están funcionando así. Entonces, y la transparencia no existe, sino el negocio con los datos. Es importante, como decía Paco, esos datos son muy importantes para ellos. Los movimientos de la red. Por otro lado, el éxito de las aplicaciones en red ponen el interés en los perfiles. Todo esto está relacionado con la estimergia. Por ejemplo, quiero decir, si tú pones... tiene éxito porque tú pones la cara y yo, a ver los retweets que tengo, a ver, se nos hincha el pecho, ¿vale? Pero eso no es la verdadera colaboración. Detrás de todo eso hay unos mecanismos estimérgicos que son más eficientes para mí, modo de ver. Y el protagonismo del yo en estas estructuras no es propicio para crear participación ciudadana y activismo en la red. Y lo que es peor, no deja el compromiso en ciencias. Hay muchas formas de colaboración, diría incluso niveles, según se use. Y se usa un nivel quizás primario a este respecto. El yo vuelve a interferir en un desarrollo óptimo para una colaboración estimérgica, en mi modo de ver. ¿Vale? Y una aproximación, creo que es muy importante que se construyan muchos de estos sitios con la teoría del enactivismo. ¿Qué es todo esto? Lo que es lo cognitivo como elemento fundamental para desarrollar. Esto, bueno, sabéis, la teoría del enactivismo parte de personas como Battenson, Maturana, Valera, biólogos, y personas que aproximaron pues, la comprensión de la mente, y que no había esa dualidad mente-cuerpo, no había esa medida tal, y que funcionaban muchas cosas en activismo por la acción. Y el conocimiento es acción. Final. Pues lo que tenemos que desarrollar es que el conocimiento se transforme en acción para ser ciberactivista. Y ese tiene que tener un compromiso, que no lo da. Y no lo da un me gusta. Pues no lo da. Porque además no hay ni un me gusta. A veces nos ha pasado en Facebook, ¿cómo digo yo esto me gusta? Si es una cosa, si le está diciendo al objeto, a lo que ponen, pero no, si, ¿cómo me va a gustar que una noticia? Quitan la cuestión, pues yo qué sé, de los libros de texto. Ah, pues muy bien esta noticia, pero no es que te guste. Simplemente estás dándole pues el más uno de Google Plus, por ejemplo. No, eso no hace nada. No hace nada, no. No es en activismo, no es en activista. Esas dualidades son las que se tienen que eliminar las redes. Pero claro, funcionan muy bien con las dualidades. Bien, por otro lado, las reglas simples. Las reglas simples del Smart Intelligence no las proponemos los usuarios de la red. No consiste en, como Mark Zuckerberg puso una encuesta para decir que cambia no sé cuánto. No, así no funcionan las cosas y... van más allá de todo eso. No es una cuestión de hacer una encuesta, ¿vale? Entonces, pues esas reglas simples tiene que ponerlas el propio actor de esa red. Y es el que tiene que tener sus propios datos. Es otra de las cosas importantes, que no los tenemos. Y por último, pues la psicología perceptiva y todo esto es un término muy importante, que es lo que es el affordance. Que el affordance es como una cualidad de un objeto, se usa también en diseño, un ambiente que permite a un individuo realizar una acción determinada. Como veis, va todo encaminado a la acción. Y son investigaciones que me gustaría desarrollar en un futuro y desarrollar para que esto mejore y nos quedemos. Y sobre todo, conciencia. Y lo que conseguimos, no estoy criticando, porque quiero decir, lo que se consigue con el 15M y todo esto, es muchas personas que piensen de distinta manera, poco a poco. Y que van viendo, pues eso. Entonces, la affordance de los sitios de redes sociales es un tema a investigar y que hay muy poca literatura al respecto. Esto unido a las posibilidades de acción,
el concepto amplio de la Fordance para mí, porque después se ha ido desarrollando pues en diseño, se ha ido acotando, ¿vale? Y por otro lado, las redes sociales nacieron, los sitios de redes sociales, pues hace muy poco, hace 12, 13 años igual, bueno, 1996 fue la primera, con y además que se llamó 6degree.com, bueno, hay bastantes teorías. Pero ¿es de dónde proceden? Proceden del experimento de Milgram, donde un amigo de un amigo tal. Pero hay muchas más conceptualizaciones de red que se podían haber trasladado al mundo del ciberespacio, de las redes, y lo tomaron por ahí, por el experimento, por el asunto del experimento de Milgram y de los 6 grados de separación, que ayer contaron algo, que son 5,8, me parece, el promedio de separación entre toda la población humana. Según un estudio de una universidad, me parece italiana, hace unos meses. No son 6, son 5,8, y se irá reduciendo, por supuesto. Yo creo que no, ni son ni 5,8 ya, porque con las redes sociales, vamos, no... Bueno, pues ¿qué proponemos? Pues que las redes sean más cognitivas como estructura, ¿vale? Una red amplificada. Cuando digo cognitivo, es que yo tenga esos datos, pueda analizarlo, pueda... Eso nos da mucho empoderamiento, a mí me parece, vamos. Y el análisis de visualización de datos, fundamental para el futuro, la representación del conocimiento, fundamental, y la propia gestión de estos datos. Por eso, proponemos acceder analíticamente, percibir el contexto actual con sus condiciones específicas, para luego planificar o, a nivel de grupo, co-planificar, co-decidir y co-actuar de forma coordinada y conjunta o de forma individual. Pero es fundamental esto a mi modo de ver. Y este es un ejemplo de Google Plus. Hay una herramienta, si ponéis yo uso, me gusta mucho Google para sobre todo para la enseñanza. Yo estoy dando clases a profesores hispanoamericanos, y como tal, pues hacemos quedadas y hacemos esa cercanía, siempre es importante. Y hay una herramienta que se llama Google Echo, y que lo que hace es ver la difusión, pero nada más, la difusión. No puedo ni descargarme, no puedo ni acceder a esto, ni puedo crear mi grafo social, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo es esto lo que quiero comentaros, apuntes, y si muchas de estas cuestiones os remito a fernandosantamaria.com/blog, donde hablo de la estimergia, hablo de estas cuestiones, y nada, muchas gracias y a ver ahora adelante.